llamo Luis, soy de Lobitos. Eres que te hace de risa. Toda la gente aquí me conoce como Fido. Soy hijo de pescador y he disfrutado toda mi vida de lo más rico que hay aquí en Lobitos, que es el pescado. Hace 2 meses he empezado a surfear. Y bueno, es una experiencia muy locaza, porque cuando estoy arriba de la ola es una experiencia que no se puede explicar, porque se siente toda la adrenalina en la sangre, ¿no? Y bueno, es algo que me gustaría estar toda mi vida ahí en el mar, porque estar surfeando es lo mejor que me ha pasado. También trabajo en el centro de surf y bueno, ahí me han ayudado con las tablas. Me las prestan y gracias a ello surfeo todos los días. Hola, mi nombre es Junior, Luis Junior Carrera Ávalo, soy de Talara y por el momento vivo en Lobitos. Trabajo con Wave for Development. Soy el profesor de inglés. Conozco muchos amigos en el poco tiempo que he estado aquí. Conozco muchos amigos. Yo voy a su casa, siempre te atienden muy bien, muy chévere. Y te tratan como un miembro más de la familia. Mi nombre es Robert, tengo 16 años, vivo en Lobitos. Mi padre es pescador y un día fui a pescar y me pareció espectacular, y después aprendí a surfear, en la cual conocí bastantes amigos, y hoy me estoy yendo a surfear y bueno, a disfrutar mis ricas olas que hay en Lobitos. Yo me llamo Fran Mayaeche. Encuentro un poco de relación porque entre el surf y la pesca tienes un contacto con la naturaleza. En la pesca tus padres te enseñan lo que es la importancia de pescar, ¿no? Yo soy Dani, soy una de las fundadoras de Waves for Development y desde el 2007 estamos acá trabajando con los chicos en Lobitos. Karen era así de su tamaño, ahora está grandaza. Es una de nuestras estrellas de la clase de surf. Cada vez que vienes los ves haciendo mayores cosas, poniéndose mayores retos, queriendo hacer cosas que pues no sé, ¿no? O sea, tú ahora, ¿qué quieres hacer? No sé. Artesanías. Tabla. ¿Y tabla? Lo único. Que te encanta la tabla. Ya, vamos a correr. Ya, vamos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ahora sí? Ya, vamos, vamos. 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 Bien fea, sales ahí, vamos a correr. Igual que tú. Ya no se puede hacer nada al metido, ya. Mi nombre es Henry Espinosa Panto. Soy hijo de pescador y una ama de casa que han nacido en Lobitos. Tuve la oportunidad también de salir a la pesca junto con mi padre hace como a los 12 años. Y me di cuenta que realmente eso es un trabajo muy sacrificado, pues, y muy forzoso. Muchas de las personas me ven como el chico raro de Lobitos porque anda con su cámara siempre. Pero como yo lo respeto mucho su trabajo de ellos. Sé que es muy peligroso y muchas responsabilidades también, pero yo también tengo las mías. Como fotógrafo, me gustaría que en un futuro llevarme bien con todos y poder tomar fotos a todos, ¿no? Sin que nadie me vea mal. Chifle, dice, por favor. Aunque sea uno, dos chifles en el monógrafo. Bueno, mismo. Marga Ella es de Lima.
ella no sabía hacer mucho ceviche, pero yo ¿cómo se llama? Yo le enseñaba, porque yo en los botes hacía ceviche que daba miedo. Paco, vemos pues langostino, concha negra, algo que no hay acá, pues, ¿no? Porque eso lo traen ya de Tumbes, de los manglares, traen la concha negra. Nos comemos un ceviche bacán y ya, ahora sí, se cambió de... se dio un gusto. Panta. He nacido aquí en Lobitos el año 1943, un 19 de julio. José Chapillequé Bayón es mi nombre y mi chapa es Don Lalo. A esta edad que tengo, con 82 años viviendo en Lobitos, soy pescador y seguiré siendo lobiteño hasta que Dios me recoja de este sitio. Mi nombre, me llamo Francisco. He sido pescador. He nacido en Lobitos. Mi edad, 74 años. Mi nombre es Miguel Periche, nacido en el año 1937. He sido pescador a la edad de 12 años. Yo ahorita ya cuento con 78 años de edad. He nacido en el año 1934. ¿Mm? Yo me llamo Alejandro Eche Fiestas, pescador. Me inicié a la edad de 10 años. Nací el año 1940. Yo me llamo José Manuel Querevalú Fiestas. Por apodo me dicen Pilila. Simón Eche Andrade, 63 años, lobiteño. Nacido y criado y hasta muerto en Lobitos. Eso es todo. ¡Vamos, vamos, vamos!